La historia de la antigua Grecia es un fascinante relato que abarca siglos de desarrollo político, cultural y filosófico en la península balcánica. Desde los albores de la civilización hasta la conquista de Alejandro Magno, la antigua Grecia dejó un legado duradero que influyó profundamente en la formación del mundo occidental. La Grecia antigua se caracteriza por la presencia de ciudades-estado independientes conocidas como polis. Cada polis tenía su propio gobierno, leyes y sistemas políticos únicos. Aunque compartían similitudes culturales y lingüísticas, las polis griegas, como Atenas, Esparta y Corinto, también competían entre sí por el poder y la influencia en la región. Uno de los periodos más destacados de la historia de la antigua Grecia fue el periodo arcaico, que se extiende desde aproximadamente el siglo VIII hasta el siglo V a.C. Durante esta época, las ciudades-estado experimentaron un crecimiento económico, la aparición de nuevas formas de gobierno y avances en las artes y la filosofía. La democracia ateniense, desarrollada en el siglo V a.C., fue un hito significativo en la historia política de la antigua Grecia. Atenas se convirtió en un modelo de participación ciudadana, donde los ciudadanos varones mayores de edad tenían el derecho de votar y participar en la toma de decisiones. Sin embargo, esta democracia estaba limitada a un segmento específico de la población, excluyendo mujeres, esclavos y residentes no ciudadanos. Otro aspecto destacado de la antigua Grecia fue la Guerra del Peloponeso, un conflicto prolongado entre Atenas y Esparta, las dos potencias dominantes en la época. Esta guerra, que tuvo lugar entre el 431 a.C. y el 404 a.C., tuvo un impacto significativo en la estructura política y militar de la región, debilitando a ambas ciudades-estado y abriendo el camino para la conquista de Macedonia. El ascenso de Macedonia bajo el liderazgo de Filipo II y su hijo Alejandro Magno marcó un cambio crucial en la historia de la antigua Grecia. Filipo II consolidó el poder en Macedonia y, después de su asesinato en el 336 a.C., su hijo Alejandro asumió el mando. Alejandro Magno llevó a cabo una serie de conquistas épicas, que abarcaron desde Grecia hasta Egipto y Persia, llegando incluso hasta la India. La difusión de la cultura griega, conocida como helenización, fue otro legado duradero de Alejandro Magno. A medida que el imperio de Alejandro se expandía, la cultura, la lengua y las tradiciones griegas se extendían por vastas regiones, dando forma a la civilización helenística que sucedió a su conquista. La filosofía griega también floreció en esta época, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles dejando un impacto perdurable en el pensamiento occidental. Sócrates, conocido por su método dialéctico y sus cuestionamientos profundos, influyó en numerosos filósofos posteriores. Platón, discípulo de Sócrates, fundó la Academia de Atenas y escribió extensivamente sobre ética, política y metafísica. Aristóteles, a su vez, fue el tutor de Alejandro Magno y contribuyó a una amplia variedad de disciplinas, desde la lógica hasta la biología. El arte y la arquitectura griega también experimentaron un auge durante la antigua Grecia. Los templos, como el Partenón en Atenas, son ejemplos icónicos de la arquitectura griega clásica. La escultura, representada en obras maestras como la Venus de Milo, capturó la belleza y la proporción idealizada del cuerpo humano. La literatura griega antigua, representada por epopeyas como la Ilíada y la Odisea atribuidas a Homero, continuó influyendo en la cultura occidental. Estas obras épicas narran las hazañas de héroes como Aquiles y Odiseo, explorando temas como el heroísmo, la valentía y la astucia. La decadencia de la Grecia clásica marcó el comienzo de la época helenística. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., sus generales dividieron su vasto imperio en reinos separados, dando lugar a dinastías helenísticas como los Ptolomeos en Egipto y los Seleúcidas en Asia. Aunque estos reinos preservaron aspectos de la cultura griega, también incorporaron influencias locales. La influencia de Roma en la región creció gradualmente, y en el 146 a.C., Grecia se convirtió en una provincia romana. Aunque la antigua Grecia como entidad política independiente llegó a su fin, su legado perduró en la filosofía, la literatura, la arquitectura y las tradiciones políticas. Al cerrar este fascinante recorrido por la historia de la antigua Grecia, me gustaría agradecerte por acompañarme en este viaje a través del tiempo. ¿Qué aspecto de la antigua Grecia encuentras más intrigante o significativo? Dale me gusta si disfrutaste de este viaje histórico y comparte tus reflexiones en los comentarios. Si aún no lo has hecho, suscríbete para más exploraciones históricas. Nos vemos en el próximo video, amantes de la historia y la cultura antigua.